Hola, doTERRA lo ha vuelto a hacer. Nos sorprende con los bogos y uno de los aceites que tiene en este bogo que va a salir durante estos 3 días del 20 al 22 es el tomillo. Os cuento del tomillo. Ya lo usaban los egipcios hace, imaginaros cuántos años. ¿Sabéis para qué lo utilizaban? Para embalsamar. Y también los griegos, que eran muy inteligentes, lo utilizaban para alejar de ellos las enfermedades infecciosas. Yo también he oído hablar mucho del tomillo en mi casa. Ya mi abuela me contaba que su madre, o sea, mi bisabuela, hacía infusiones, hacía tisanas, ¿de acuerdo? Con el tomillo. Y lo utilizaban cuando tenían problemas digestivos, cuando tenían problemas respiratorios, incluso para dar energía, cuando tenían que ir al campo y tenían que trabajar, una infusión de tomillo y iba súper bien. También me contaba que lo utilizaba con el romero y que era muy bueno también para los huesos. O sea, que sistema digestivo, respiratorio y también para el sistema óseo. Dicen que daban una infusión de tomillo, lo he oído a mi abuela siempre, para las personas que tenían problemas de nervios y que se encontraban también muy depresivas. Creo que el tomillo es súper, súper, súper maravilloso. Que no se entere nadie más, pero ¿sabéis para lo que sirve? Para el corazón, para nuestras emociones, nuestros sentimientos, para ayudarnos a liberar. Es el aceite del perdón y de la liberación, así como lo oís. Vamos a oler en casa tomillo, nos lo vamos a poner cerca o nos lo vamos a aplicar con aceite portador en el corazón y nos va a ayudar a perdonar y a liberar todas esas emociones que tenemos ahí metidas, que creemos que tenemos olvidadas, pero que no, como el odio, la ira, el resentimiento. El tomillo nos va a ayudar a soltar, a liberar. Y es muy importante porque este aceite va a ir directamente en nuestro cuerpo, buscando dentro, en nuestro alma, sacando todo aquello que no tiene que estar porque está ahí feo, y lo va a convertir en amor. Va a dejar libre esas emociones para que se conviertan en amor, en perdón, en tolerancia y en comprensión. Así que yo creo que es un aceite maravilloso que no podemos dejar escapar. Daros prisa el día 20 en pedir este aceite en vuestro bogo y que no se entere mucha gente que huela, ¿de acuerdo? Hasta la próxima.